Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más importantes para usted, para su familia y para su comunidad. Hoy vamos a tocar un tema que ha significado mucho para los filósofos, los sociólogos, los pediatras, los médicos a lo largo de los siglos y que tiene que ver con el manejo de las emociones. Este tema es el miedo, los miedos, los bloqueos interiores, los conflictos que tenemos, la manera que podemos nosotros enfrentar aquello a lo que tememos, aquello que nos hace procrastinar una decisión importante, aquello que nos llena de estrés, que nos afecta en el día con día. Y para ello tengo a dos expertas en este tema, a las cuales agradezco profundamente su presencia, su tiempo y sus conocimientos. Ellas son Eli Martínez. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada. Autora, columnista. Así es. Soy especialista en empoderamiento y ya tengo pues un ratote en esto del desarrollo personal. Y para mí el miedo es uno de los tres grandes frenos, de las tres emociones que más nos frenan, nos limitan para desarrollar nuestro potencial, para vivir una vida plena, para tener salud, para tener mejores relaciones. Miedo, culpa y vergüenza. Sin embargo, hoy vamos a enfocarnos en el miedo. No, también podemos hablar de la culpa y de la vergüenza. Perfecto, padrísimo. Porque de alguna forma son emociones similares o semejantes o aparecen en disfuncionales en el mayor número de ocasiones. Las emociones no son ni buenas ni malas, son y tienen una finalidad cada una de ellas. Sin embargo, cuando son limitantes para nosotros, es cuando nos paralizan, cuando empezamos a enfermarnos, cuando no sabemos cómo gestionarlas, cuando vivimos en el pasado repitiéndonos las mismas historias y por lo tanto produciendo estas mismas emociones y reaccionando de la misma manera una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El miedo nos paraliza o nos hace sobrereaccionar o nos hace evadir. La culpa es como una losa, es como una carga. Yo lo asemejo como un gato que se quiere morder la cola, que nada más le das vueltas y vueltas y vueltas. Y tiene que ver con el hacer. Yo quisiera presentar a Claudia González. Gracias. Terapeuta Sara. También cuántica. Así es. Una mujer que ha dedicado su tiempo, sus energías, sus esfuerzos al estudio también de las emociones, ¿no? Claro, y de la salud en específico integral. ¿Qué tal hablar de la vergüenza? Porque la vergüenza se asemeja un poco al pudor, que también es algo bueno, ¿no? Es algo que nos permite protegernos. Claro, claro. Es que todas las emociones tienen algo bueno. El problema es cuando lo exacerbamos, ¿no? Entonces, esta vergüenza también te hace, pues de alguna manera, protegerte. Pero cuando vives entregando el poder a los demás, pensando que no puedes hacer determinadas cosas por vergüenza, por el qué dirán, todo eso también va paralizándote, en imposibilitándote a la acción. Entonces, todas las emociones son buenas, nada más hay que ver de qué manera estás dándole ese poder. Además, todas las emociones, como la vergüenza, tienen su nivel vibracional y la vergüenza tiene un nivel de 20, cuando el mínimo es de 200, que es el que te empodera, el que te hace sentir que todo es posible, que es factible. Pero la vergüenza es de las más bajas. Ni siquiera el miedo tiene la frecuencia tan baja como la vergüenza. Muchas gracias, de verdad. Eli, con respecto de los miedos que nosotros como padres de familia inculcamos en los niños, ¿hasta dónde el miedo puede ser algo que los ayude a protegerse, a tener cuidado, a tener precaución
y a no ser demasiado confiados en su entorno. Vamos a decir, tenemos que educar a los niños a cuidarse de los coches cuando van en la calle, a leer las señales de tránsito, a darse cuenta de que hay, y los hay, personas que pudieran hacerles daño, o alimentos que les pueden afectar en su salud. En fin, los niños están sometidos a una serie de peligros o están expuestos. ¿Hasta dónde cuidar a los niños y hasta dónde no sobreprotegerlos? Qué buena pregunta, porque efectivamente estamos en la era de padres muy sobreprotectores que lo que hacen es, al momento en que el mensaje que le están diciendo al niño es tú no puedes, me necesitas todo el tiempo porque si no, no vas a sobrevivir o no vas a poder con lo que la vida te está demandando. Por eso encontramos tan baja tolerancia a la frustración. Pero bueno, el miedo positivo se llama prudencia. Prudencia. Prudencia es ten cuidado de con quién te reúnes y lo que dices. Uh-huh. Y puedes acompañar a un hijo, por ejemplo. Cuando un hijo, un bebé mete el dedo en el contacto, pues se va a recibir toque y va a aprender a no volverlo a meter, ¿ok? Cuando un padre permite que sus hijos cometan errores y afronten las consecuencias de esos errores, es el mejor regalo que les puedes dar. Errores que, digamos, estén dentro de los límites y de lo natural, de lo normal. Claro, sí, no vas a dejar que tu hijo, para experimentar, se aviente de un precipicio, ¿verdad? Evidentemente hay que guiar, hay que acompañar, pero hay que hacerle saber al niño que él puede sobrepasar las diferentes dificultades que tenga a lo largo de la vida. Pero si tú como papá te da miedo la vida, pues ¿cómo le vas a mostrar eso a tu hijo? El primero que tiene que trabajar con su estrés y con su miedo es uno como papá. De tal manera que estos miedos los conviertes en unas oportunidades de crecimiento. Que veas cuál es el reto, cuál es el desafío que la vida te está demandando, en lugar de quedarte paralizado o en esta angustia. Porque el miedo, lo primer síntoma que va a tener es la respiración. Eli, el miedo al éxito. Es muy común. Yo lo veo con tanta frecuencia. Estamos procrastinando, estamos dejando a un lado las posibilidades, se nos presentan oportunidades y no las tomamos por este miedo a que luego van a decir que soy muy soberbia, muy creída, que soy muy sangrona, muy ridícula. Sí, este miedo es uno de los más comunes y más en las mujeres que en los hombres, curiosamente. Yo lo tuve mucho tiempo, me costó mucho trabajo como irlo venciendo, yo me autosaboteaba comúnmente hasta que entendí que te voy a explicar cómo funciona esto de las emociones. Un pensamiento genera una o varias emociones. Si tú estás repitiéndote el mismo pensamiento un día, dos días, 21 días, ya formaste un hábito. Y ese hábito genera un estado emocional, un estado anímico, porque has repetido las mismas emociones una y otra vez durante ese tiempo. Es decir, tus células ya están dopadas de esas emociones. Necesitas tu dosis química diaria para poder sentirte bien. Negativamente. Negativamente. Estás codependiendo. Estás adicto de esas emociones. Entonces, por ejemplo, si yo todos los días me digo, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, eso me va a generar mucho estrés, me va a generar de este miedo, mucho cortisol. Y entonces mi cuerpo resulta que después de 21 días necesita su dosis de cortisol para estar bien. Y si tú no has tenido una experiencia de miedo ese día, ¿qué crees? El cuerpo le avisa a la mente y le dice, a ver, ¿dónde está mi dosis? Y produces el pensamiento que te genera la misma química emocional. ¿Esto puede ser el principio de una adicción química? Las emociones son sustancias químicas adictivas como una droga, igualito. Ahora, si este mismo patrón te lo produces un año, dos años, cinco años, esto se convierte ya en estados del ser, ya es tu personalidad. ¿Cómo lo vas a cambiar? Para ti, lo común, en este caso, en este ejemplo, es estar carente económicamente. Si tú tienes dinero, si tú te va bien, sería anormal y empezarías a sentir esta angustia. Algo me falta, ¿por qué? Porque tu status quo es la carencia. Ahora, digamos, continuando con el tema del dinero, te
autocompadeces, ¿no? Pobre de mí, yo soy pobre, qué mala suerte tuve. Además, la gente con dinero es gente mala, es gente, los grandes empresarios explotan a sus trabajadores y los grandes terratenientes es porque se robaron esa tierra, ¿no? Exactamente, porque como bien decía Claudia, no, todo lo que nosotros vivimos viene de tres factores. Primero, las creencias que nosotros adquirimos a partir del proceso de nacimiento. Las creencias que vienen de lo que se llama el proyecto sentido, es decir, todo el proceso del embarazo y nacimiento. Y por último, el transgeneracional. Tenemos, se calcula entre el 80 y 85% de nuestras creencias se deben a nuestro transgeneracional. Entonces, si en tu sistema familiar siempre ha habido problemas económicos, sería una deslealtad para ti el que tú tuvieras lana. Sí. Y entonces, si tú eres un muchacho inteligente, talentoso, brillante, de la comunidad de San Felipe de los Pelones, no quieres ser exitoso porque eso te significaría salir de la comunidad. Así es. Dejar de pertenecer a este grupo de referencia. Y tus papás, además, no quieren que triunfes, se dan cuenta que eres brillante, pero dicen no, porque entonces se va a ir, me va a dejar, me va a abandonar, nos va a ver menos. Claro, claro, y eso, porque además los papás sí quieren que sea su hijo que crezca, por eso les dan el estudio, pero al mismo tiempo, como dices, no desean perder al hijo que siga prosperando, porque eso va a significar que lo van a perder de alguna manera, ¿no? Entonces, el hijo se va a convertir en una persona de otro nivel social, económico, político, de otra referencia. El hijo va a hablar otro idioma, por decir. Entonces, en el momento en que el hijo habla inglés, el papá, don John, que vive en esta pequeña comunidad, ya no entiende lo que habla el hijo y se siente ajeno a su mundo. Y además se siente minimizado. Y ya no está percibiendo que el hijo pueda estar honrando lo que ha sido, pues los hábitos de toda la vida, ¿no? Lo que ha sido toda esta creencia del sistema familiar. Entonces, obviamente, ahí entran en conflicto. Y desafortunadamente, si no se gestiona y no se, el hijo no lo puede ver conscientemente para poderlo trascender, transformar en una experiencia positiva donde pueda explicar a los padres que no significa distanciamiento, no significa repudio o rechazo a sus raíces el hecho de crecer. Si no se gestiona bien, entonces obviamente se puede crear una crisis familiar. Pero afortunadamente para eso ya hay pues muchos especialistas, ¿no?, que te hacen ver eso, como Eli. Cuéntanos un poco, Eli, ¿cómo haces tú cuando recibes en tu consulta a un caso de un muchacho, por ejemplo, una chica, particularmente dotados de inteligencia, de capacidad, que te dice, es que mis papás no me dejan? Mira, normalmente no se dan cuenta ni siquiera que los papás no lo dejan. Normalmente vienen preocupados porque no logran destacar económicamente. Por más que hacen, por más talentos, estudios que han desarrollado, no, hay algo como una traba. Lo primero que hago es revisar cuáles son las creencias inconscientes de, a partir del proceso de nacimiento. ¿Qué se dice la persona? ¿Qué se dice a sí misma? A sí misma, a sí misma. En cuanto a su definición de ser. Sí, por ejemplo, nunca me va bien en el trabajo, siempre pasa algo que me hace que vuelva a empezar una y otra vez. En fin, hay que revisar cuál es el lenguaje interno, porque son las creencias que él tiene conscientes y te generan emociones. Después de ahí también revisamos el proyecto sentido, cómo nació toda esta parte del parto, si fue un bebé esperado, si no, si fue del sexo esperado, si no. Y por último nos vamos al transgeneracional, que es ahí donde hay una gran cantidad de información. O sea, lo que pensaban los abuelos, los bisabuelos, no, su forma de vida. Como son creencias a nivel inconsciente, se trabaja, yo lo trabajo con lo que se llama kinesiología, que es la respuesta del sistema cuerpo-mente. El cuerpo tiene toda tu información a nivel energético. Cuando tú empiezas a trabajar con el cuerpo te va a decir todo, desde dónde viene, cómo, cuándo, por qué, cuál es la creencia inconsciente,
y se rompe, se transforma esa resonancia, esa vibración, porque todos son resonancias, y transformas esa vibración y empieza a ver estos cambios en la persona. Claro que también trabajo con esta parte del darse cuenta, porque tú puedes cambiar una vibración y va a cambiar la vida de la persona, pero a mí me parece importante que la persona también analice, profundice, tome conciencia de qué es lo que lo lleva a actuar de una determinada manera. Gracias. Ahora, Claudia, hablemos de familias cuyo domicilio, cuya casa se encuentra dentro de un barrio peligroso, de un lugar con altos índices de criminalidad, de violencia, drogadicción y conflictos. ¿Cómo puede una familia sin muchos recursos económicos aislar de alguna manera a sus niños de este ambiente nocivo? Pues hay que reforzar con muchísima información, con mucha comunicación, sobre la idea de que no vamos a poder cambiar el entorno. Lo que sí podemos cambiar es la manera como a nosotros nos impacta lo que estamos viendo afuera, porque no es posible que tengamos que estarnos mudando constantemente para evitar ciertos ambientes que son disfuncionales. Eso no va a cambiar, nada va a cambiar hasta que nosotros no aprendamos a cambiar, ¿no? Porque obviamente el estrés es totalmente manejable de acuerdo a la forma como nosotros percibimos lo que estamos viviendo. Si estamos diciendo, es que vivimos en este barrio muy peligroso, qué miedo, otra vez empezamos a estar vibrando en esa situación de peligro o de huida. Nosotros podemos permanecer tranquilos y controlando bien, siempre y cuando nosotros aprendamos a gestionar todo aquello que nos pasa en forma positiva. No podemos estar huyendo. Imagínate una persona que llega a una empresa donde el ambiente es muy pesado. ¿Se va a cambiar de empresa? Pues no, tiene que aprender a lidiar. Es parte de nuestra experiencia en la vida. Lo ideal no existe. Claro que digamos, no. El paraíso en la tierra, no. Ese nada más en el cielo. Venimos a aprender a gestionar esta sombra como dentro de nuestra luz. ¿Cómo aprender a bailar ante esta situación? ¿Cómo abrazar y gestionar este estrés en forma positiva? Muchas gracias. Eli, el miedo a envejecer. Mucha gente sí, lo... Y más... Otra vez las mujeres, aquí sí es un tema más femenino porque tiene que ver con una cuestión muy biológica. La mujer, para ser atractiva al hombre, biológicamente hablando, necesita ser percibida como una mujer fértil. Por eso los hombres tienden a buscar mujeres más jóvenes y por eso el terror de la mujer de envejecer, porque siente que ya no va a ser atractiva para los hombres. Pasa otro fenómeno, cuando te quitan los ovarios, automáticamente a los 3 minutos tú ya estás generando... otra química hormonal que es la de la vejez, y eso es un repelente natural para los hombres. ¿Qué es importante aquí? Entender que todos venimos a vivir un proceso, una experiencia humana, donde vamos todos para allá, jóvenes, viejos, lo que sea, todos. ¿Y el envejecimiento es algo natural? Es algo natural, y además fíjate, antes eran muy valoradas las personas ancianas, hoy pareciera que son como artículos de estorbo, como si nada más fuera el mundo de los jóvenes y ser joven fuera lo único que tiene valor. Ahora, en el mundo laboral, ¿a los 40 años te dejan fuera? Ay, no, o sea, a los 35. Pero en el mundo de las parejas sucede lo mismo. Una mujer a partir de los 40 empieza a ser considerada vieja para muchos hombres. Entonces, ¿el señor busca la manera de hacerse de una pareja más joven? Claro, con las consecuencias que esto implica. Porque son relaciones muy poco equitativas, muy asimétricas, donde pues son intercambios, ¿no? Juventud a cambio de solvencia económica o de seguridad económica. ¿Y cómo hacer para que mi cuerpo me agrade, mis persona, mi rostro, sean buenos para mí? Sí. Aunque yo ya tenga 70 años, 75 años. Bueno, aquí el tema es el autoestima. Y el autoestima tiene que ver con trabajar con la vergüenza.
tal cual. Y la vergüenza es el yo juzgando al yo. Cuando tú aprendes a amarte y aceptarte incondicionalmente, a pesar de que ya no seas joven, a pesar de que cometes errores, a pesar de que a lo mejor tengas ya tus kilitos de más, a pesar de que tienes arrugas, es cuando empiezas, si tú estás amándote, pues ¿qué crees que va a haber el otro? Ese amor que tú te das, que es amor de la mejor calidad, y por lo tanto entras otra vez en esa frecuencia vibratoria donde el otro te va a aceptar y te va a amar. ¿Qué pasó con esta modelo francesa guapísima que tiene 60 y tantos años, que de repente se volvió súper famosa, ¿sí la has visto? De pelo gris. De pelo gris, ¿no? Que la gente realmente dice, wow, qué mujer tan atractiva a pesar de sus 65 años. Aquí lo importante es, si tú estás a gusto contigo, con tu vida, con lo que tú eres y con lo que tú haces, por supuesto que los demás van a percibir esto y van a querer estar contigo. Ya, eso es lo que queremos, que los demás quieran estar con usted. Yo quiero agradecer enormemente a nuestras ponentes de hoy, Claudia González, Eli Martínez, este tema de los miedos. Y queremos agradecer también a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión de este programa para que llegue a su pantalla. Gracias a Dora Pérez y su equipo, gracias a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández. Nos vemos en una semana en Suma 2, en RTQ Consumo Libre.